Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Hablamos ahora con Mavi Espinosa, que es presidente de la Fundación Rescatando Huellas, y con Yoshi Guzmán, que es instructor fitness, porque este domingo tienen una actividad justamente de la Fundación para recaudar fondos aquí en Managua. La Fundación está en, diría, en Jinotepe. Sí, en Carazo, correcto. En Carazo, así es. ¿En Jinotepa, en Diriamba? Bueno. O Santa Teresa, o. En el Rosario. En el Rosario. Sí, en una pequeña comunidad rural. Ajá. Ahí nosotros tenemos nuestro refugio, el cual actualmente alberga más de 200 animales, entre perro, gato y un caballo rescatado. ¿Aves no tienen? No, hemos rescatado aves. ¿Y las liberan? Siempre las liberamos, incluso hemos hasta rescatado algunos animales silvestres y siempre los llevamos al zoológico. ¿Y esos rescates, por ejemplo, aves y animales silvestres, en dónde los encuentran? Por lo general la gente los reporta y siempre se encuentran lastimados. Puede ser en la misma comunidad, incluso recientemente un pájaro cayó. Uh-huh. Y bueno, lo que le hacemos nosotros siempre es llevarlo al zoológico, pues porque ellos tienen más experiencia tratando animales silvestres. ¿Cayó del nido? No exactamente, porque era un... Estaba herido. Estaba herido, porque era como una especie de canario. Ajá, entonces alguna alita, una cosa de esas que no podía volar. Sí, así es, incluso a veces también la misma gente de la zona lleva ardillas que están lastimadas, ha llevado hasta tortugas. ¿Hasta tortugas? Hasta tortugas. Es decir, tienen ustedes un historial largo. De cuido de animales. Sí, así es. Ok. ¿Y cuáles son las condiciones que tienen ustedes para cuidar a estos animalitos? ¿Para recogerlos? Porque ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Ustedes los recogen? ¿Les dan de comer? ¿Les dan atención médica? Así es. Algo muy importante es que actualmente Rescatando Huella es el único refugio que tiene instalaciones adecuadas para albergar y rehabilitar animales. Incluso es uno de los refugios más grandes y con más gran cantidad de animales. Y bueno, el proceso es el siguiente. Por lo general la gente reporta el animal que está lastimado, nosotros vamos por él. En otras ocasiones a veces es la misma gente que llega al refugio y ahí inicia un proceso donde el animal se pone en cuarentena y recibe atención veterinaria. Ya cuando el animalito está bien, ya él pasa a, nosotros le llamamos áreas, a los patios donde están los perritos. Y bueno, ya cuando se pasa a esa área, ya significa que el perrito pues ya está fuera de peligro. Y va a empezar un proceso donde va a ganar peso, se va a aplicar su vacuna, se esteriliza, hasta que, ¿verdad?, ya está bien de salud, él pasa a otra área donde ya a él se le fomenta su adopción. Uh-huh. Porque nuestro propósito es rescatar los animales, rehabilitarlos y buscarle un hogar amoroso, pues una familia responsable. Uh-huh. ¿Y reciben razas entre los que recogen? Sí. Es decir, razas de las razas conocidas, ¿no? De las cotizadas, digamos. Pareciera mentira, pero sí, es bastante común que la gente abandone perritos de raza, sobre todo esos de pelaje peludo. Ajá. Eso es bastante común, ese tipo de perritos. Que esos prójimos se mueren del calor en esta... Sí, correcto. Llegan en malas condiciones, con desnutrición, con plagas de garrapata, de pulgas, el pelito todo ennudado... Y es bastante común que hoy en día la gente abandone este tipo de animales realmente. ¿Y estos son los más demandados a la hora de la adopción o son, mire, muy, muy vulgarmente yo le digo los eléctricos, ¿verdad? Que son corriente con corriente, que son los perritos callejeros, digamos. Sí, correcto. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, sí hemos, 10 años atrás era como que muy difícil que una persona adoptara un perro criollo, pero actualmente es como que... Las personas siempre quieren cachorro. No importa que sea bien criollito el perro, pero lo piden cachorro. Sí. Y claro, los perritos de raza, porque no solo ese tipo de perrito, como yo les decía, de pelaje peludo, nosotros hemos rescatado Rottweiler, Doberman, perro siberiano y Pitbull, también es muy común. Ajá. Bastante común. ¿Y esos están en la calle? Sí. ¿Están en la calle o están en lugares donde los están maltratando? Por lo general es porque ya están muy enfermos y la gente los termina abandonando. Ajá. Entonces nosotros vamos, los recogemos y pues tratamos de salvarlos. Ok, entonces este domingo tienen un zumbatón aquí en Managua. Así es. A ver, Yoshi, ¿cómo es el asunto? Bueno, este domingo a partir de las 9 de la mañana en Farmers Market Las Colinas, está ubicado en la primera entrada, 150 metros al este, vamos a tener este zumbatón
para recoger fondos y apoyar a la Fundación Rescatando Huellas, ¿verdad? Y están cordialmente invitados todas aquellas personas que les gusta bailar, que les gusta ejercitarse y que les gusta ganar energía por ahí, ¿verdad? Y además contribuir con la causa. Exactamente, bueno, si no te gusta bailar ni hacer ejercicio, pero bien puedes ir a contribuir a la causa, ¿verdad? También. Ok, y entonces, ¿a partir de las 9 de la mañana hasta qué hora? Van a ser 2 horas intensas de baile, ¿verdad? Estaré compartiendo tarima con una super instructora que yo admiro mucho, que se llama Silvana Pérez, y yo estaremos pues compartiendo la música, la energía, los pasos y todo eso. Es decir, a brincar, a sudar, a gritar, a reír, a lo que usted quiera. Ok. Y el ejercicio va a estar acompañado, porque el ejercicio es para perder peso, va a estar acompañado de algo para ganar peso ahí mismo, no sé, pues si van a estar vendiendo comidas, alguna cosa de eso. De hecho, Farmer Markets es como un food truck en donde se comparte, pues venden alimentos y todo eso, y pues habrá descuentos especiales en algunos establecimientos, y obviamente va a haber premios de algunos patrocinadores. Es decir, que se puede aprovechar, uno llega a las 8 de la mañana, vamos a suponer que uno madruga oscuro el domingo a las 8 de la mañana, porque el domingo es el día de descanso, hace sus compras y ya se queda en el zumbatón. Exactamente. Hasta se puede ir a tirar su desayuno ahí. Ya después de las 11, porque no es bueno comer antes de hacer semejante brincadera. Sí. Entonces, o se queda tirando su almuerzo y eso. Sí, también va. Entonces, zumbatón toda la santa mañana. Ustedes, tanto Yoshi como, se me escapa, Silvana, están aportando su esfuerzo total y absolutamente gratuito aquí. Sí. Entonces, pues, es con amor, pues, porque siempre he tenido ese sistema de voluntariado en apoyar a aquellas personas o aquellas fundaciones que lo necesitan, ¿verdad? De hecho, le comentaba en receso a ella de que yo año con año siempre hago una actividad a finales de año, ¿verdad? Para recaudar ya sea juguete, dinero o algo para apoyar a las personas que lo necesitan. Ok. ¿Cuánto es el recurso que ustedes necesitan para poder funcionar de manera mensual? Bueno, el refugio consume 60 sacos de croquetas para perro, aproximadamente 30 bolsas de alimento para gato y 2 bolsas de alimento para caballo. Esto es realmente bastante dinero. Son aproximadamente $2,500 cada mes solo en alimentación. Y es como que la necesidad vital del refugio, porque, bueno, los animales si no comen, pues mueren. Entonces, para nosotros realmente es bastante importante de que las personas realmente asistan a este tipo de eventos, que otra empresa o emprendimiento siempre están apoyando. Algo importante por mencionar es que la inscripción cuesta 150 córdoba, es bastante accesible y incluye hidratación. Aparte de que llegan a divertirse porque van a bailar, van a apoyar a Rescatando Huellas y pueden también ganar, como tenemos aproximadamente unos 30 premios de varios patrocinadores. Entonces esperamos, le animamos realmente a todos a que lleguen este domingo y apoyen a Rescatando Huellas. ¿Y los premios son para los que bailen mejor? ¿O cómo va a ser el asunto? Ah, bueno, no sé. Ahí vamos a hacer un sistema de rifas, sistema. Que nos soplen ya qué es lo que hay que hacer para ganarse el premio. Bueno, que lleguen primeramente, ¿verdad? Sí. Y que se animen a bailar, porque va a haber diferentes maneras de ganar. Porque el que más grite puede ganar su premio. Sí, exacto. También, el que resista más. Existe la posibilidad, ¿verdad? No sé si lo vamos a hacer en sistema de rifa, con numerito, o nosotros los instructores vamos a dedicar a ver cuál es la persona que más entusiasmo tiene, no sabemos, ¿verdad? Todavía, pero ahí vamos a ver. Sí, yo propongo que el que más grite, se lleve un premio, que el ¡eh! ¿No? Lo vamos a sugerir. Sí. Ok, y los que trabajan en el centro de acogida,
son voluntarios, tienen conocimientos veterinarios, ¿cómo es el asunto? Sí, bueno, actualmente nosotros tenemos, bueno, las personas que atienden completamente el centro son personas que trabajan, pues, que reciben un salario a cambio, trabajan de lunes a sábado, y estas personas prácticamente son las que están a cargo de mantener las instalaciones limpias, de que funcionen bien, de bañar a los animales, de preparar su alimento, de curar heridas. Incluso todos ellos reciben cierta capacitación como de primeros auxilios para atender emergencias como mordeduras o casos de intoxicación. Todos ellos tienen como conocimiento básico, ¿verdad?, como para nosotros en el momento resolver cierta emergencia. De igual manera, el equipo veterinario, igual nosotros pagamos por los servicios. Solo, bueno, actualmente solo tenemos dos voluntarias que nos apoyan, una en la parte de las adopciones y la otra también como que apoyándonos con la parte de recaudación de fondos, que siempre nos está diciendo, vean, hagamos esto, hagamos lo otro. Nosotros vendemos camisetas, tazas, incluso vendemos aguacates para poder recolectar algo de fondos para el refugio. Aguacate que está en el mismo refugio. En el refugio, correcto. Aguacate rico, delicioso, del refugio, hermoso. Nosotros siempre estamos tratando como que hacer, pues, actividades para recaudar fondos, pero pues lamentablemente, pues... El Rosario es un municipio bien fresco de Carazo, sí, es decir, y además bien arborizado. Correcto. Sí. Y también ahora, si uno visita la zona, se da cuenta de que el principal, digamos, cultivo que se dedica ahora a la gente es al aguacate. Al aguacate. Pero hay cítricos también. Sí, hay bastante. Sí. Hay cítricos, pero ahora han surgido como que bastante cultivo de aguacate en la zona. Ok. ¿Vas a adoptar un perrito, un gatito, el caballo? Pues ya tengo una perrita adoptada, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a ver si me animo a un perrito. Eso sí, me gusta más los perritos. ¿Para hacer la parejita? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Para hacer la parejita. ¿Y cómo es el proceso de la adopción? Bueno, realmente es bastante simple. Todos los animales que nosotros damos en adopción ya están esterilizados para evitar, ¿verdad?, que se vayan a reproducir. Porque nosotros creemos firmemente que la esterilización quirúrgica es lo único que nos va a ayudar a disminuir la sobrepoblación de animales y también, pues, el abandono. Porque muchas veces es triste que uno puede ver en la calle perritas que andan embarazadas o perritas con sus cachorros viviendo en situación, pues, así de calle. Y nosotros ya damos esterilizados, vacunados y desparasitados todos los perritos. Prácticamente los requisitos son de que la persona sea mayor de edad, de que todos los miembros de la familia estén de acuerdo y que la casa, pues, no tenga un patio abierto, que tenga un patio cerradito, pues, sí, para que no se vaya, correcto, a la calle, para que no se vaya a escapar. Prácticamente eso, y pues se da una cuota voluntaria. Esa cuota voluntaria de adopción incluso puede ser alimento, artículo de limpieza o puede ser un aporte económico. Ok. Y si yo no quisiera una hembra estéril o un... Bueno, un macho podría ser porque así se evita que ande vago en las calles, ¿verdad? Especialmente los gatos. Los gatos son especialistas en andar en las calles, ¿no? Y después sufren, los hijos especialmente sufren porque se encariñan con los gatos. Y aquello, yo tengo un gato que no quisiera, pero bueno, ahí está el gato, que se escapa 2-3 días, desaparece, porque anda emberrinchado en las calles, ¿eh? Y allá llega todo lastimado. Todo lastimado. Sí, entonces es de sufrimiento, ¿ya? Entonces sí, vamos a suponer que el macho sí, pues, pero ¿y si yo quisiera una hembra para tener perrito, tener gatito? Bueno, nosotros le decimos inmediatamente a la persona, pues, de que no aplica, porque al final, pues, es contradictorio a lo que nosotros, a nuestro objetivo, porque al final nosotros estamos buscando de que ya no se sigan reproduciendo, porque, ok, yo tengo una perrita y quiero que tenga perritos. Yo estoy consciente de que puedo seguir cuidando a mi perrita, pero si yo voy a regalar esos perritos, no sé al final qué tipo de vida van a llegar a tener. Entonces, al final, pues, esos animales o terminan muriendo en la calle o terminan abandonados, y es un ciclo que siempre se va a estar repitiendo, de abandono, de sufrimiento, de abandono y sufrimiento. Nosotros es por eso que siempre le destacamos a las personas la importancia de la esterilización, porque no solo estamos previniendo que se vayan a reproducir, sino también que como nosotros, como seres vivos, la esterilización puede ayudar a disminuir
ciertos riesgos como el cáncer mamario en las perritas. Es bastante común, cáncer mamario, enfermedades de transmisión sexual y otro tipo de infecciones. Cáncer de útero, he visto. Cáncer, sí, cáncer de útero, que en este caso se llama piometra, y pues de que eso se evita con esterilización. Nosotros también, como Rescatando Huellas, no solo rescatamos animales, también fomentamos las campañas de esterilización. Nosotros aquí tenemos 2 a 4 campañas de esterilización en Managua cada mes, a bajo costo, accesibles para la gente, y a nosotros nos alegra ver de que hoy en día, o sea, en comparación con 10 años atrás, la gente solo llevaba a la hembra a esterilizar, que era lo que mencionaba. Ahora la gente lleva a los machos y se pueden esterilizar desde los 2 meses de edad. Desde los dos meses de edad chiquito. Wow. Sí. Bueno. Ok, vamos cerrando. Yoshi, ¿por qué habría que ir al Zumbatón este domingo? Bueno, para apoyar a la fundación, ¿verdad? Para ejercitarse, para bailar, para gozar, para reírse y para ganar. ¿Por qué no? ¿Verdad? Porque va a haber premios, entonces por eso tenemos que ir. Ok. Sí. Quiero agradecerles a los dos que han estado con nosotros en esta edición, invitando para este Zumbatón, para esta causa. ¿Ya? El domingo a partir de las 9 de la mañana en el Farmers Market, en la primera entrada de Las Colinas aquí en Managua, este Zumbatón para apoyar a la Fundación Rescatando Huellas. Gracias. Gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.